Ah, todos tienen que explicar, pero usted era el ministro, usted era la cabeza de la cartera que más presupuesto recibe. Escúcheme, mire, un ratito, para estamos hablando de millones de millones de soles. El exministro Juan Silva, acompañado del doctor Alfredo Yalán, su representante legal, su abogado. Gracias, señores, por venir. Buenas noches. Gracias, señorita. Agradecemos infinitamente. Buenas noches. Gracias por estar acá. Usted está siendo investigado por la Fiscalía por presuntamente integrar una mafia, una organización criminal, una banda. Los delitos que se le imputan no son poca cosa. ¿Por qué hablar recién? ¿Por qué recién romper el silencio? Yo pienso que no pensaba de que esto llegue aquí, porque en realidad se tenía que hacer una investigación profunda, una investigación bastante objetiva, de tal manera de que no se haga tan mediático la situación. Yo, por ejemplo, soy una persona pasiva, tranquila, pero eso no significa que uno no tenga un momento que tiene que decir la verdad, porque la verdad está sobre todas las cosas. Y lo que queremos encontrar justamente es la verdad. El hecho de que sea esto ya un asunto público o no, al contrario, debería pues tranquilizarlo si es que usted dice ser inocente. Pues yo estoy tranquilo, por eso que he venido a tu programa, encantado, porque antes quería también salir, pero tenía que tener también claro lo que está pasando, porque nosotros tenemos que investigar propiamente nosotros para poder descubrir la verdad. Porque en reiteradas ocasiones nosotros hemos tratado de avisar a las autoridades, pero no les interesa el caso. ¿Qué ha querido avisar usted antes a las autoridades? Por ejemplo, yo en el Congreso fui y no me preguntaron absolutamente nada del tema Tarata, que es el tema emblemático y que por eso está toda esta situación. Quise hablar el tema, me trataron de cambiar el tema, no se habló, no preguntaron absolutamente nada. He ido ya a hacer mi declaración en la fiscalía también le hemos hecho conocer este caso, pero hasta ahorita yo no tengo constancia de que hayan citado a las personas que realmente están en el problema. Vamos por partes, entendiendo que su nombre, luego de esta moción de censura que presenta el Congreso de la República y que al final no se termina de ejecutar porque usted da un paso al costado, se termina yendo y el presidente de la República aceptando su decisión, su renuncia, con lo dicho por Karelim López, porque es allí donde Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, empieza a sonar más y de aquí se desprende una serie de más denuncias, acusaciones en su contra. Karelim López es una aspirante a colaboradora eficaz. Ella sabe que si miente, se mete en una situación todavía más compleja, más difícil con respecto a la fiscalía que está investigando. Ella lo acusa directamente por estas obras en favor de estas dos empresas chinas que han firmado 6 contratos por 581 millones de soles. Cuatro han sido suscritos con Provías. Y Provías es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y usted ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué lo nombra? Primero hay que deslindar que Provías es adscrita al viceministerio, no es al ministerio, viceministerio, según lo dice la ley de contrataciones y la creación de ese organismo. Ahora, con respecto a las licitaciones, las empresas chinas, cualquiera, porque son 7 procesos los que ella habla, los 7 procesos han sido adjudicados por el OCE, electrónicamente, todos los procesos, donde ni siquiera Provías ha tenido la participación directa. Si el OCE lo hace todo el proceso, ¿qué responsabilidad puedo tener yo? ¿O qué responsabilidad puede tener otra persona? ¿O cómo puede uno influir? Si el OCE es un órgano superior especializado para ese tipo de temas, en todo caso, ¿cuál sería? ¿Quién tendría la respuesta? Es el OCE, que venga acá o que vaya a la fiscalía y se siente y diga la verdad. ¿Y por qué Karelim López lo nombra a usted? ¿Y está tan segura de que usted forma parte de una organización criminal? De hecho, existe un organigrama creado en función a lo que ha dicho Karelim López, que es casi lo mismo de lo que menciona Samir Villaverde. Claro, Karelim López es una persona muy conocida en el ministerio y ella conoce muy bien el ministerio. Tiene visitas casi permanentes en algunas oficinas. Por ejemplo, al viceministerio anterior, hablamos del 2010 al 2020, al viceministerio tiene como 18 visitas. A Provías tiene como 40 y tantas visitas. Pero a quien menciona como parte de esta banda criminal es a usted. Claro, pero creo que más bien es al contrario, porque yo lo veo muy bien de que ella, por ejemplo, tienen una banda criminal ahí, en todo caso, hay una organización ahí, pero definitivamente nosotros no hemos encajado, por eso es que nos hacen problema. Qué raro que cuando le dan, terminan el proceso de Tarata y el director ejecutivo le da de baja a este proceso, empiezan los problemas y las difamaciones por todas partes. A ver, en el caso Puente Tarata, ya que usted lo menciona, esto se lo iba a consultar más adelante, pero ya que el tema está sobre la mesa, un operador de su gestión, Juan Altamirano, se reunía en Provías, ¿no? En fechas que coinciden con las licitaciones. Aquí tengo la información exacta. Hay un colaborador eficaz que señala que este señor, Juan Altamirano, era el intermediario entre usted y Samir Villaverde. Y al final, el contrato
quedó sin efecto. El señor Altamirano entró en septiembre del 2021 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, usted era el ministro, y entró tres veces a Provías como representante del despacho ministerial, es decir, de su oficina, según información que presentó el Diario de Comercio el 18 de octubre. Casualmente, cuatro días después, el viernes 22 de octubre, el contrato se adjudica a este famoso consorcio chino. Y mientras tanto, en paralelo, Karelim López entraba y salía de Palacio de Gobierno. ¿Cómo explica eso usted? He visto en el periódico, inclusive, que dicen que Juan Altamirano es mi asesor, lo cual es falso. Juan Altamirano trabaja desde hace muchos años atrás en el ministerio. Yo llegaba, lo encontraba ahí trabajando. ¿Y por qué Juan Altamirano se menciona que sería el nexo entre usted y Samir Villaverde, la persona a la que usted le hubiese confiado, ¿no? El que vaya a Provías, regrese y esté al tanto justamente de este contrato con este consorcio, con estas empresas chinas. Son dichos porque tendrían que preguntarle en todo caso a él o ver realmente si eso ha pasado. Tendrían que comprobar los hechos para que puedan decir. Karelim López ha llenado de situaciones, un psicosocial político que en realidad no tiene ningún asidero legal sus apreciaciones o sus acusaciones. Por eso es que, por ejemplo, todas se le han caído. ¿No entró el señor Altamirano al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en septiembre del año 2021? ¿Ministerio de Transportes? Sí, porque él trabaja ahí, o sea, es locador de servicios. Ok, pero entra en septiembre de 2021. No, desde mucho antes. ¿Desde mucho antes en qué cargo? Él trabaja, creo, no sé, más de por lo menos 6, 7 años atrás. Ya, ¿y por qué entraba a Provías como representante del despacho ministerial? Habría que preguntarle a él. ¿Pero cualquiera usaba su nombre y usted no se enteraba? A veces usan el nombre. Yo he visto casos que van y dicen, ¿cómo se llama? Yo conozco al presidente, conozco a tal fiscal o conozco a tal cosa, de tal manera que puedan de repente tener llegada. Y nadie le decía en Provías, señor ministro, hay una persona que está ingresando, utilizando su nombre. No me lo han dicho, porque si no yo mismo hubiese censurado e inmediatamente hubiese corregido. ¿Y cómo saber que hubiese hecho eso usted, hubiese respondido de esa manera? Por supuesto, ahí está el ejemplo que cuando yo me doy cuenta o tomo conocimiento por los medios de que había problemas en la adjudicación de Tarata, yo inmediatamente mandé un oficio, lo cual lo tengo acá, por ejemplo, a lo que es al Contralor de la República y también le mando a Zoraida Ábalos, yo le dejo el documento, los dos documentos, acá los oficios. Inmediatamente, o sea, uno tiene que actuar inmediato. Pero usted no actúa de inmediato. Sí, está. Las denuncias en su contra están desde hace rato, recién está respondiendo la prensa. Existía el temor de que se hubiese ido del país porque la Fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del Perú. Entonces, su actuar, su proceder, no es necesariamente tal cual usted lo manifiesta. Doctor Sayán, creo que... quería decir algo. Muy buenas noches. ¿Por qué demoramos tanto? Muy sencillo. Quien le habla tiene 25 años de abogado y la mitad de fiscal. He puesto el máximo de mis conocimientos para que el Perú entero entienda y no se crea el cuentazo. Es un cuentazo que nos ha metido la señora Karelim López. ¿Por qué, señora periodista? Muy sencillo. Cuando, desde el día 13 al 22 de octubre, cuando se califica la oferta y se da la buena pro, en el caso Tarata, nunca se han reunido los señores integrantes del Comité Especial. Nunca. ¿Y por qué lo digo esto? De los tres integrantes, solamente se reunía el señor Espinosa y el señor Valdivia. Y el señor Edgar Vargas Más nunca asistió a trabajar. A ver, si empezamos a nombrar personas que de pronto ahora mismo no son conocidas por los televidentes, vamos a confundir a más ver, que aclarar. Yo quiero no solamente hablar de Karelim López, porque usted dice, Karelim López está embarrando y ha creado toda esta mentira, lo mismo manifiesta el exministro. Pero no solamente, no solamente es Karelim López, es Samir Villaverde, es Bruno Pacheco, quien aparece en las últimas escuchas, que ahora voy a pasar a leerles, y hay un colaborador, CE-025. 5D2FPCEDCF-2022, que habría señalado tener conocimiento que entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando usted todavía era ministro, le habría solicitado la suma de 50.000 soles a Samir Villaverde, indicándole que se lo entregue en su departamento ubicado en la avenida Arequipa. Además, esta persona ha referido que entre agosto y septiembre del año pasado también, usted, señor Silva, habría llamado a Samir Villaverde para solicitarle la suma de 30.000 soles, citándolo en un departamento en el cercado de Lima. ¿Qué tiene que decir usted? Ya no Karelim, ahora Samir Villaverde y ahora el colaborador eficaz. Yo me cojo en esa palabrita, habría. Me dijeron, dichos y dichos. Yo no tengo departamento en la avenida Arequipa. Empezando por ahí. No estamos diciendo que es un departamento de su propiedad. Bueno, el colaborador tampoco lo manifiesta. Dice que es un lugar donde se reunieron. Claro, en todo caso, ellos no ponen pues datos exactos. Por lo tanto, están alterando la verdad. ¿Se ha reunido con Samir Villaverde? No, en mi despacho nunca. ¿En dónde se ha reunido con él? Nunca me he reunido con él. No, me dice en su despacho nunca, en otro lugar no, sí. Pues,
¿Cómo conoció a Samir Villaverde usted? Yo no lo conozco, yo he dicho, y él varias veces, él ha grabado videos, él mismo lo ha dicho, no lo conozco al presidente de la República, no lo conozco al señor de Transporte, no tengo ningún nada que ver, no, él mismo lo ha dicho. Eso dijo al principio, pero parece que se ha perdido la otra parte de la historia. Efectivamente, él graba, cuando su nombre empieza a sonar, un video desde su oficina diciendo, yo no conozco a Bruno Pacheco, yo no conozco a Karelim López, yo no conozco al presidente de la República, yo no conozco a los sobrinos del presidente de la República. Sin embargo, luego, frente a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, dice, no solamente los conozco, yo doy fe de que acá hay una organización criminal, donde está Silva, donde está Castillo, donde están los sobrinos, donde está tal y cual. Y ha presentado un audio, porque esto que ha salido, obviamente, es real. Es la voz de Samir Villaverde conversando con Bruno Pacheco. Entendemos que en una situación que data del 25 de julio del 2021, tres días antes de que entre a Palacio de Gobierno, Pedro Castillo, y dice, me has dejado sorprendido con este pata de Juan Silva. Dice Villaverde, Pacheco responde, es la verdad, ese huevón me va al dolor de cabeza. Villaverde, Juan Silva, pero ese pata le han pescado con el maletín P, dice Pacheco. Ese huevón no es el que le dio el maletín de millón de dólares o soles. ¡Azu! ¡Qué abuso! Pero Pedro no lo dice todavía. ¿Por qué hablarían así de usted si no lo conoce, si no tiene relación con pero usted? Pero ahí se nota de que ellos no me conocen. Por eso no hablan directamente o no acusan directamente. Lo mencionan a usted con nombre claro, y apellido, pero Juan Silva, antes de que usted sea ministro. El día 25... Todavía no entraba a Palacio. Yo me pregunto siempre qué tanta confianza tenía él para que sepa todas esas cosas. Yo el día 25 ni sabía que voy a ser ministro. Yo me entero recién el día 28 en la noche. Pero ya había sido voceado como ministro. No, nada, a mí yo no sabía. No, bueno, no. Totalmente yo hasta ahí no sabía. ¿Y por qué sale su nombre? ¿De dónde lo conocen? ¿Se inventaron un Juan Silva y de pronto es un homónimo? Hay varios homónimos, tengo como seis homónimos. No, pues, pero no vamos a pensar. Pero bueno, es tratándose de eso si se dice. Pero en realidad yo no tenía conocimiento de cómo ser ministro hasta el día 28. ¿Cuándo conoció a Samir Villaverde, señor? A Samir Villaverde no lo he conocido. Dice que ha estado en la campaña no lo he visto. Nunca lo ha visto personalmente. Quizás en tanta multitud de gente, quizás nos han visto o los ha visto. Pero mirar o conocer a una persona... ¿A Bruno Pacheco? Tampoco, él también llegó en la última etapa de la el último día, cuando era el cierre de campaña, con él conversé y nos encontramos en la Plaza 2 de Mayo, ese día, porque antes no estaba en los eventos que había. Los congresistas, que según Karelim López son los niños, los seis integrantes de Acción. En caso de los congresistas... No me va a decir que no los conoce, porque han entrado a su despacho y está explico, el registro mira, de visitas. En caso de los congresistas, porque voy a ser claro. A mi despacho ha venido el congresista Vergara y ha venido también este... Elvis Vergara, sí. Claro, bueno. Elvis Vergara y el otro es este Darwin. Uh-huh. Vergara ha venido por dos asuntos. Uno vino por temas de proyecto del aeropuerto, no es aeropuerto, es aeródromo de Pucallpa. Yeah. Y otro para irnos a hacer, por ejemplo, el tema de un descentralizado en Pucallpa. Y fuimos. Igualito, cuando viene también el otro congresista que es de Ancash, él también viene cuando hubo el paro de transportes en Cochorcos, y que yo fui y me recibieron allá, porque había un tema de casi 20 días de paro, y ellos venían a hacer esa gestión. Ah. Además también que se llevó a cabo en Huaraz un tema de un descentralizado con los alcaldes y las autoridades. Yeah. Nunca hemos tratado temas personales, nunca han venido por algo específico, yeah. Siempre han venido por preocupaciones, en todo caso institucionales o, yeah. o comunales, ¿no? Sí, perdón, doctor, ahorita le doy la palabra. El tema es que usted, hasta ahora, para ir recopilando, dice que no conoce a Karelim, que no conoce a Bruno Pacheco, que no conoce a Samir Villaverde y que en el caso de Altamirano es una persona que estaba ahí trabajando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es su verdad. Entenderá que yo tengo que hacerle las preguntas que obviamente me lleven a invitar a la gente a conocer la verdad y que la fiscalía lo que quiere es buscar la verdad, porque no puede ser casualidad que todo el mundo lo nombre y que Altamirano ofreciera el programa Punto Final en una investigación realizada por el periodista, mi colega Christopher Acosta, presentó un reportaje donde aparecía Altamirano ofreciendo trabajos vía videollamadas desde su propio despacho. O sea, no lo conoce, pero utilizaba... No, es el despacho, sí. Estaba en una sala de multiuso. Y ahí aparece, en una sala de multiuso. El despacho, ¿por qué van a ingresar al despacho? El despacho ha ingresado solamente yo. Ofreciendo trabajo. No, pero ese tema, por ejemplo, si lo queremos un poco detallar, si Juan Altamirano ha hecho eso, tienen que consultarle a él por qué lo hizo. Ya, pero Juan Altamirano, él no tiene orden estamos mía hablando para de una persona que se dice que ingresaba también a Provías, diciendo que era el asesor. Se dice, pero hay que consultarle a él. Pero usted y decirle no se enteraba de nada que hacía entonces como ministro, no se enteraba de lo que viendo, pasaba frente mire, a sus nosotros, a sus mis asesores son otros, Juan Altamirano no es asesor, es un locador de servicios. ¿Y Víctor Alejos? Víctor Alejos. Que fue su viceministro. Víctor Alejos ha sido primero, en ICA ha sido representante de Provías
y luego ha venido a Lima. Y antes había trabajado en el consorcio Vial 7-1, que ganó adjudicaciones para mantenimiento de vías. Si usted lo nombra en febrero, aquí tengo la resolución. En ese caso, nosotros le pedimos su declaración jurada de intereses. Sí. Entonces, él tendría que explicar. Ah, todos tienen que explicar, pero usted era el ministro, usted era la cabeza de la cartera que más presupuesto recibe. Escúcheme, mire, un ratito, para explicarle un poco. Estamos hablando de millones de soles. Todo el personal no lo nombra el ministro, no evalúa el ministro. Pero usted nombra a personal y ese personal a su vez nombra a otro personal. Por supuesto que sí, mire, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Por dónde pasa? Designar al señor Víctor Raúl Alejo Siguas en el cargo público de confianza de viceministro, puesto de confianza. Es decir, alguien en el que usted cree, en el que usted confía. Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí está, ¿no? Regístrese, comuníquese y publíquese el jueves 24 de febrero de este año en curso. Pero a ellos, ¿quiénes les evalúan? Castillo Terrones y Juan Francisco Silva Villegas. A ellos lo evalúan recursos humanos. Ya, pues, pero usted firma y da fe de que todo está bien. Usted era el ministro. Claro, porque los profesionales son así. Todos le engañaron. No. Por ejemplo, mire, vamos a suponer que acá viene un trabajador para que le apoye a usted. ¿Usted evalúa? No, lo evalúa Recursos Humanos. Depende. Y pasa por todo un control. Si es un cargo de confianza, lo tengo que evaluar yo. En estos casos lo evalúa Recursos Humanos. Pero acá dice que es un cargo de confianza. Bien, pero lo evalúa Recursos. Una persona que entraba aquí y allá. Acá no viene en directo y le das el trabajo así como sí. No, yo sí, porque soy la cara de esta... En el caso de usted sería... Pero en el pero en su caso más, funcionario del Estado, ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahí pasan por todo un proceso evaluativo riguroso y que tienen que cumplir los parámetros que exige. Con más razón, entonces, ¿por qué lo nombran usted? Karelim López, Amir Villaverde, Bruno Pacheco deberían de decir, a ver, no metan a Juan Silva que no tenía nada que ver. Estamos hablando de Alejos, estamos hablando de Altamirano. El clasificador de cargos estipula qué requisitos deben tener. Sí, pero lo que no me Y además de eso, le piden su declaración jurada de intereses, le piden, por ejemplo, sus antecedentes penales, judiciales, cumplen con los requisitos. Y eso lo evalúa Recursos Humanos. Recursos Humanos pasa a Jurídica. Con los vistos buenos de Jurídica y de esos dos estamentos, uno firma la resolución, no tiene por qué oponerse. Ah, ok, entonces Recursos Humanos no se dio cuenta nunca que Víctor Alejos había trabajado en este consorcio para la empresa china Railway Tunnel Group. Es difícil conocerlo. Y de hecho en el 2020 se reunió en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un funcionario en representación de esa empresa y luego pasa a ser viceministro del mismo ministerio donde iba en calidad de visitante. Bueno, pero no hablan ni de él. No, a Samir Villaverde y Pacheco en su audio tampoco hablan de Altamirano y tampoco de otro señor que lo menciona usted como nexo o integrante de esta organización, que es José Cortegana Sánchez. Caso de Cortegana, por ejemplo, ya me preguntaron en el Congreso. El día 20 ese señor no ha venido a mi despacho. Está aprobado porque acá está su asistencia de él ese día. Mira, para que quede claro. Claro, no vino y acá está su asistencia. Miente, pues. Miente, ¿por qué miente? Claro, pero porque acá está la asistencia. Mira, acá está mi agenda del día 20, la agenda del ministro, y acá está la asistencia del señor. A ver, ¿dónde está el que asiste ese día al despacho? ¿Qué día fue a su despacho entonces? ¿Qué día a mi despacho no ha ido. ¿Nunca? No ha ido, en todo caso no lo recuerdo, pero no ha ido. No recuerda a nadie, trabajaba solo. Oiga, pero ¿cómo puede recordar? Yo atiendo a cientos de personas diario. Yo atendía desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero hay gente con la que uno mantiene una relación. Cuando que no lo conoces, pero cuando no conoces a las personas. A ver, el exdirector, estamos hablando para los televidentes que de pronto se han perdido, del exdirector ejecutivo de Provías, José Cortegana, que mencionó que Juan Silva, mi invitado, el exministro de Transportes y Comunicaciones, le presentó a Samir Villaverde en una reunión en el año 2021, el año pasado en septiembre. Y estamos hablando de alguien que dice que se reúne con usted en su despacho y que allí estaba Samir Villaverde y que hablaron del pago de un arbitraje, que esa persona que luego lo lleva, porque juntos se van a Provías, era también Samir Villaverde. Y si a esto le sumamos entonces, porque quiero que usted entienda, ¿no?, que la gente, por más de que usted diga soy inocente, no tengo nada que ver, tiene una idea bastante más sólida con respecto a lo que podría ser su presunta participación en una organización criminal, porque todos lo mencionan, y acá hay un audio donde dicen Juan Silva, sí, le va a dar dolor de cabeza, un billete, el maletín de millón de dólares o soles, ¡asu, qué abuso! Hablan hasta de plata, ¿de qué plata hablan? Ahí hablan, por ejemplo, dos personas
vulgares que hablan cualquier cosa sin conocer, porque para esa época ellos mismos en su audio demuestran que no me conocen, inclusive dudan de mí. Si fueran conocidos no dudarían. ¿En qué momento dice que no? Cuando lo escucha el audio se escucha acá clarito. Acá lo tengo, si quiere lo vuelvo a leer. Me has dejado sorprendido con este pata de Juan Silva, le dice Villaverde a Pacheco, haciendo entender que Pacheco lo conoce más a usted que Villaverde, y usted dice que a Pacheco ni lo conoce. Es la verdad, ese huevón me va a dolor de cabeza, Villaverde, Juan Silva, pero ese pata le han pescado con el maletín P, dice Pacheco. Ese huevón no es el que le dio el maletín de millón de dólares o soles a su que abuso, pero Pedro no lo dice todavía. Todavía usted no era ministro, ¿es cierto? Porque ni siquiera había entrado Palacio y Gobierno Pedro Castillo, 25 de julio, tres días antes. Yo ni sabía. Pero Pedro sabe del millón de soles, Pedro sabe, se hace huevón. Entonces está metiendo un pata comercial. Es que ese pata, ya te dije, Pedro está pidiendo apoyo. Aquí más bien hablan como si lo conocieran muchísimo. No, mire, le voy a tratar de ubicar en algunas cosas. Yo, por ejemplo, yo soy maestro, director de una escuela. Yo nunca he manejado millones. ¿Dónde va a manejar un profesor? No gana para hacer esas cosas. Ahora, lo que ellos hablan es sus términos de ellos, vulgaridades. Tendrían que ese audio ver que sea real, que provenga de una fuente legítima para ver y hablar de ese tema. Yo realmente desconozco todo lo que ellos dicen y es su tema. Acá tengo una fuente muy confiable que me dice que Altamirano es mentira, que trabajaba desde hace 6 años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, yo lo he encontrado ahí. ¿Y quién lo nombró? Hay que averiguar, hay que preguntarle. No, dice que ingresa durante su gestión. ¿Recursos humanos otra vez? Él ha trabajado hace tiempo. Yo le reto a eso y apostamos si usted quiere. Y no, lo sacamos no mañana su reporte. Con ningún invitado y menos con políticos. Claro, entonces. El que está siendo investigado es usted. Lo sacamos el reporte y yo le demuestro lo contrario. Y le envío mañana la documentación y le he trabajado desde antes. No hay problema, mande. Como locador de servicio. Nunca ha sido asesor. Como locador. Claro, nunca ha sido asesor ni ha llegado al despacho. ¿Y cómo entraba a su despacho y hacía todas estas cosas? ¿Entraba a Provías? ¿Cómo lo hacía? Yo desconozco que ha ido a Provías, okay. Porque yo no le he enviado. Si hubiera de mí un documento, sería diferente. Dígame, doctor. Claro. Mire, qué pena que la entrevista se centre en esto, cuando estamos hablando de un caso de el puente Tarata, que es de más de 304 millones... Y en el Congreso no le hacen ninguna pregunta, doctor, a mi cliente. Doctor, a mí no me van a hacer nunca la pauta. No, es que jamás me van a pedir un pliego interrogatorio para determinar si vienen o no. Las actas están falsas. Uno sabe lo que se expone. Y le reto al señor fiscal de la Nación, le reto al señor presidente del Congreso, Comisión de Fiscalización, si nosotros venimos a mentir. Las actas del día 13 al 22 son falsas, señor. Porque el señor Edgar Barra más nunca firmó las actas. Y eso lo probamos porque el señor no debe trabajar. Las preguntas las hago yo como entrevistadora. Sí, pero señorita, ustedes, es que mire, ustedes deciden si responden a veces es un poquito indigna porque venimos a buscar justicia. Ok. Venimos a buscar justicia porque las autoridades no nos hacen caso. O sea, acá lo que se ha probado es que ni el presidente de la República ni el ministro tenían dominio, porque si no el comité no hubiera hecho lo que ha pedido. Eso está en investigación. O sea, si hubieran tenido dominio, el comité no hubiera hecho lo que ha hecho. Hay una investigación preliminar. Hay que dejar. No nos hace caso el fiscal. Bueno, presenta usted una queja. Está en un programa ahora donde tiene que entender que yo voy a hacer las preguntas justicia. Que se me mire, antoje, ¿a dónde funciona toda la información, o sea, que tengo en mis manos, que no es poca cosa. A pedir justicia. Ya, ok, pero hay un audio. Hay un audio donde dos personas que son altamente cuestionadas ahora mismo, y una de ellas era la mano derecha del presidente de la República, y el otro alguien que ha conseguido este audio. Y no mencionan, se toca la OCE. A ver, mencionan a Juan Silva. Y a la OCE no se le toca. ¿Por qué? Ese es otro rollo. Es que la OCE se está probado que en este caso Tarata. Bueno, ellos se tocará sí en su momento. Yo estoy hablando. No estaban de acuerdo. Doctor. A ver. Estoy ahorita correcto. Con el exministro de Transportes y Comunicaciones, que ha dado una entrevista temprano en Exitosa, que aceptó estar aquí esta noche y que verá él si responde o no a lo que yo le pregunto. Pero es que él de repente no conoce la normatividad. Bueno, si no conoce, entonces ¿para qué fue ministro? De licitación. A ver. ¿Por qué? Porque la licitación del comité se. Baja un poquito las revoluciones. A ver. Señor Silva, usted hace un rato dice, pero yo hay cosas que no entiendo porque yo soy un docente. Y es cierto, usted es bachiller en educación por la Universidad Nacional. Bachiller, no, soy profesional. Profesor, es que te estoy leyendo su currículum. Bachiller, Federico Villarreal, el comité. Segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Por qué aceptó ser ministro de Transportes y Comunicaciones si usted no tiene mayor experiencia para asumir un cargo tan importante en la cartera que más dinero recibe? Trabaja, de hecho, como director de una institución educativa, la número 5178, en Puente Piedra. ¿Por qué aceptó? Porque yo conozco de gestión. Sí, pero una cosa es gestión escolar, tengo educativa, gestión y otra pública. Cosa es. Tengo gestión pública, ahí no está publicado eso, pero tengo gestión pública. Ya. Además de eso, yo soy muy conocido con los gremios de transporte. Mm.
conozco ese campo y además soy profesional. Y otro, que cumplo los requisitos que dice la Constitución Política, porque es un cargo de confianza del presidente. Pero pareciera que no, porque cuando le hago preguntas, más bien me da la sensación que desconoce ciertos temas legales que no está obligado a conocerlos, para eso viene con su abogado. Claro. Pero ahora que habla del tema de los transportes, qué interesante, porque uno de los primeros cuestionamientos en su contra datan de antes, de Karim López, de la presunta organización criminal y demás. Una de ellas es una denuncia por violencia familiar. En el año 2011 usted fue acusado por agresiones físicas y psicológicas por su expareja. Esto fue parte de un reportaje nosotros que presentó publicamos el Cuarto Poder. Dice que la empujó contra una pared. No, y yo creo que la parte personal es vital para conocer a un funcionario público. Claro, pero publicamos nosotros una carta notarial que escribió la afectada y lo publicaron, donde ella decía que ha sido un malentendido. Malentendido, no había... pero ¿cómo se puede está publicado, está en si las redes sociales. Contra una pared, es el hecho subjetivo. En las redes sociales. Sí, en las redes sociales, está escrito y está notariado. ¿Por qué no pensar que hubo algún tipo de persuasión luego del reportaje o durante la emisión o la preparación de ese informe periodístico para que usted salga bien parado? Yo lo que he visto es que, por ejemplo, el periodismo... dice y hace una serie de cosas. ¿De qué me han acusado? Ya no hay más de que me acusen, creo, pero en realidad nada es cierto. ¿Qué respuesta encuentra usted? ¿Por qué lo nombran tanto? ¿Por qué Samir Villaverde, porque Pacheco, Karelim López? Hay intereses. ¿Qué intereses? Y mire, le voy a contar qué intereses hay en el Ministerio. El Ministerio de Transportes desde muchos años ha sido la caja chica de muchos gobiernos. Y eso es cierto. ¿Y desde cuándo sabe eso usted? Está en la investigación que hemos hecho. No, ya sé, pero ¿desde cuándo conoce esa información? Porque con más razón le pregunto, ¿por qué siendo un docente, un profesor, tenía que hacer deja la escuela y se va a ser ministro? Por eso yo lo he hecho en una investigación propia para poder declarar y saber la verdad. ¿Y qué hemos encontrado, por ejemplo? Que la señora Karen López visitaba los viceministerios, tenía órdenes de servicio, por ejemplo, en 2010, inclusive con un título falso. Karen López tantas es una cosas. Delincuente, señor. Por eso, pues. Y ella está ahí. Mire, ella está ahí. Este caso de está en Provías. Es lo ilegal. La Fiscalía de la Nación y el Congreso lo quieren ver legal para derrocarlo al señor Pedro Castillo Terrones, utilizando a mi cliente. Eso es la verdad, señora doctor. Periodista. Hay que llamar las cosas como son. Doctor. Acá ya se ha demostrado, con lo que se ha investigado, que las actas, tanto de calificación de oferta como la buena pro, son falsas. Por eso nos hemos demorado. Yo he tomado el tiempo de hacerle un peritaje. Acá está el peritaje de la firma de uno de los integrantes. Es falsa. Un peritaje entonces, de parte. De parte. Claro. Y señora periodista. Entonces eso quiere decir que nunca tuvo dominio en el comité. Nunca tuvo dominio, porque si hubiera tenido dominio sobre el comité, que ya de por sí es autónomo, no hubieran hecho lo que han hecho los señores. Han festinado, han fabricado actas de algo delicado. Doctor, Karelim López es una persona que quiere ser colaboradora eficaz. Cuando tú quieres aspirar, y eso no se lo voy a explicar a usted, que es experto en materia legal, reconoces el delito y dices, aquí estoy yo para ponerme a derecho y para darle a usted, señor fiscal, señorita fiscal, señora fiscal, toda la información que además tengo que corroborar, presentar, pruebas contundentes para que más adelante el castigo no sea tan radical. Ella se asume delincuente, entonces no compare al ministro, al exministro Silva con Karelim López, porque usted lo que estaría diciendo prácticamente es que ella es un delincuente. Le reto al señor Nakazaki, al señor fiscal de la Nación y al presidente del Congreso, si nosotros estamos mintiendo. La señora le ha metido un cuentazo a la Fiscalía Anticorrupción, no le ha contado la verdad, no le ha contado esto, señora periodista, no le ha contado esto. Señor Silva, a ver, si Karelim López miente y le ha metido un cuentazo, como dice su abogado, a la Fiscalía, al Ministerio Público, ¿por qué haría lo mismo Samir Villaverde, que también está en una situación complicada, peor todavía, prisión preventiva? Tienen que preguntarle a él, porque ellos son, por ejemplo, tiene sus temas. Porque la cárcel a cualquier persona... Tienen que preguntarle a él, tienen que investigarlo. Seguramente hace eso, pero el fondo, ¿cuál es? Porque lo deprime, menciona a Juan Silva. Al señor Samir, mire... En el fondo, el doctor Nakazaki ha salido a decir que acá hay una organización criminal utilizando a su cliente. ¿Y por qué no nos dice la verdad, pues? ¿Cuál es la organización criminal? La verdadera organización criminal es ella, coludida con el comité y con la OCE. Ya. A la OCE nadie lo ha tocado. Y la OCE es cómplice en todos estos actos, tanto en las horas chinas como aquí. Hay que decir las cosas como son. Señor Nakazaki, usted está acostumbrado a ganar todos los procesos en la prensa, pero siempre los pierde en el Poder Judicial. Ya, pero a ver, estamos hablando de Altamirano, que hacía llamadas desde este despacho, este coworking, según usted manifiesta, donde se presentaba como asesor. Estamos hablando de Samir Villaverde, estamos hablando de Karelim López, estamos hablando de Bruno Pacheco, estamos hablando del señor de apellido Cortegana, que dice que incluso hay chats suyos con Samir Villaverde y que él se presentaba justamente como una persona que iba, ¿no?,
porque usted le presentó a Villaverde, que se habían conocido en su despacho, y le dijo, Vivero, váyanse los dos a Provías, donde se entiende que estaba la gallina de los huevos de oro. Entonces, usted dice, yo soy inocente, no sé por qué me mencionan, acá está, yo le pregunto. Acá están las pruebas fehacientes. O sea, no, que, eso no es una prueba fehaciente. O sea, que Cortegana es aire, ¿por dónde ingresó si no lo registra su ingreso? Si a Villaverde tampoco lo registra, o sea, ¿ellos por dónde han ingresado? No sé, mire usted cómo pues se reunía el presidente que de la República en Zarratea y esas son visitas que no pero están pero el Ministerio consignadas. De Transportes tienen todos ahí... Pero ya no sabemos, como con la mafia que hay en el Ministerio, invitamos cualquier cosa puede pasar. A visitar para que vea exactamente... ¿Usted todavía que, puede invitar el control. Al ministro? No, pues vaya a visitar para que vea cómo ingresan. Hay un control estricto desde abajo, desde el ingreso, hasta arriba que están los señores de seguridad. Nadie pasa sin registrarse. ¿Qué? Y qué raro que ese día ese señor ha pasado desapercibido, es qué algo interesante raro. Interesante lo que me dice, porque usted... Ahora menciona el nivel de seguridad que hay en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Siempre lo he oído. No se escapa nada y, sin embargo, cuando le pregunto sobre designaciones de personas bastante cuestionadas, me dice, yo no sé nada, es las designaciones. Recursos humanos. Y cuando digo, sí, pero son personas que trabajaban con usted. Pero no, si todos los días te choca desde la puerta, te saludan ellos y te acompañan para arriba, ¿cómo vas a conocer? Pruebas son estas, que yo mismo he ido a Sunedo y la señora... Nunca ha sido ingeniero y sistemas de la Vía Real. Yo mismo he ido y me han respondido. Pruebas son estas. ¿De quién está hablando ahora usted? De Karelin. ¿Pero quién está hablando ya de Karelin López? Mire, estamos hablando... Es que es la persona tema, que ha dicho... Pues, no, que no es que ese tema. Ustedes se ríen. Yo no, estaría más bien preocupada. Estas son pruebas. Las firmas falsas, señor, es la barra más. Y le reto una vez más a las autoridades que vayan al penal y le pregunten la verdad. Si el señor hubiera tenido el dominio, o el presidente de la República hubiera tenido el dominio de la escena, el comité no hubiera hecho lo que ha hecho, pues, distinguida periodista. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado usted con el presidente de la República, Pedro Castillo, luego de haber salido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Días antes de que fenezca mi cargo. Y luego lo saludé por el día del trabajo. Pero ¿le escribió? Mensaje, sí. ¿O al WhatsApp? Desde ahí, claro, por un mensaje. Ya, ¿y no, con Samir Villaverde alguna vez ha hablado por WhatsApp? No, pero si de repente en un hipotético caso, mi teléfono es público, pueden haberme llamado cualquier persona. ¿Su teléfono persona. Es público? Claro. ¿Sí? Público en mi teléfono, se lo tiene el Congreso, lo tienen los eso medios. No es público, pues. Pero lógico, pues. No es público, mi teléfono también lo tienen mis amigos, la gente de la producción, claro, de pronto algún periodista, pero no es por público. Por ejemplo, en el caso mío, en la campaña, ese teléfono ha estado en la campaña, todo el mundo te ha llamado. Me está diciendo entonces, públicos, déjeme terminar, claro. Por es que favor, doctor. Son bienes un ratito. Del Estado. Claro. O sea, me está diciendo, ya, ok, un ratito. El teléfono no. Me está diciendo usted que existe la posibilidad de que exista una conversación con Samir Villaverde registrada vía WhatsApp. No, yo sé que no, pero bueno, si ustedes piensan que de repente haya alguna llamada, pues tienen que demostrarlo. No, no se trata de lo que pensemos o no, se trata de lo que eventualmente aparezca y pueden aparecer más audios. Yo puedo reconocer cuando hay un peritaje real de alguna situación, puedo ser gallardo, pero con lo que dicen o lo que podría ser, yo no puedo estar en eso. Por favor, yo les pido de que ustedes sean objetivos, sean reales. Igual y que también la Fiscalía también haga una investigación real. Si hay culpables, o somos culpables, mire, correcto. El día que habló el señor Samir, automáticamente la fiscal anticorrupción corrió al penal. El señor presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Ventura, corrió al penal. ¿Y por qué ahora que le damos la prueba de que las actas son falsas y que el comité ha festinado son unos delincuentes? ¿Por qué no van al penal también y le preguntan? Oiga, señor, lo que dice el señor Juan Silva y su abogado es cierto, ustedes han falsificado la firma de las actas, ustedes se han coludido con alguien, ellos son la fuente de todo esto, esta organización criminal coludida con la señora Karelin. ¿Tiene miedo, señor Silva? ¿Cómo? ¿Tiene miedo? Para nada. No. A usted menos. Miedo de perder. No, miedo de no, perder me tendría, no me tendría por qué tener miedo. Por eso, ¿por qué va a tener miedo? ¿Para qué? No, ¿para qué no? Esa pregunta hágasela a usted. A mí no me están investigando y no me están adjudicando delitos de corrupción, de organización criminal. A mí lo que sí me puede preocupar o tener preocupación, sí, porque está haciendo una investigación en base a dichos y dichos y dichos. Venimos con pruebas y no le das la importancia de vida, ¿no? Entonces, ah, no le doy. Claro, la importancia de vida es haber hablado de los procesos. No, la importancia de vida para usted y para usted, con todo respeto, doctor, es que yo haga las preguntas de los temas que ustedes quieren tocar. Yo le estoy contestando. Y yo no soy ni su asesora, ni su relacionista pública, ni su amiga, ni nada. Soy una periodista que quiere encontrar la verdad. Así que ojalá que la verdad se sepa y cuanto antes. Eso es lo que esperamos todos. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñujanchis, ruas hanchis kunan, uyarikunga, hanakpachapi.